Tenemos la posibilidad de platicar en la línea telefónica con Francisco Bravo, integrante de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Francisco, un gusto saludarle. Buenas noches. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Muchas gracias por atender nuestra llamada. De entrada le pregunto, ¿definitivo ya es algo que han acordado? ¿No hay clases? ¿No van a llegar a las aulas el próximo lunes? Bueno, mira, la mayor parte de las secciones se han pronunciado en ese sentido. Falta formalizarlo el día de mañana, que tenemos Asamblea Nacional Representativa, y donde todos los contingentes que no pudieron hacer la consulta, pues seguramente ya van a llegar con alguna resolución. Ajá. Y ahí se dará, digamos, la formal declaración de si sí o si no. A ver, dígame una cosa, Francisco, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha pasado? Ha habido mesas de negociación, los hemos visto estar en la Secretaría de Gobernación por horas discutiendo, no sabemos realmente qué. ¿Qué ha faltado para darle solución a este conflicto? Bueno, es que en realidad no hay ninguna propuesta en torno a la petición central que nosotros hacemos sobre la abrogación de la reforma. Uh-huh. O la ruta o alguna propuesta en ese terreno que nosotros podamos discutir con nuestros compañeros. Uh-huh. Es la demanda central y más importante. Sí. Y sobre esto no ha habido absolutamente nada. O sea, y eso ha hecho que estén trampen las cosas. O sea, pueden, de hecho, aparentemente ha habido avances, liberación de los líderes de las secciones, el regreso de los descuentos, el pago a maestros, pero si no hay abrogación, ¿no hay solución? O por lo menos, ¿cuáles son las propuestas que sobre el respecto o relacionado con la ley de la reforma pueden haber? Porque ahí no hay nada. Y cierto, ese es el punto central, que si no se avanza, pues sencillamente el problema seguirá. ¿Qué otra opción, qué otra salida tiene el gobierno federal? Bueno, nosotros creemos que se pueden desprender algunas propuestas en el terreno de la revisión de la reforma educativa, uh-huh. Pero nosotros necesitamos escuchar, vuelvo a repetir, alguna propuesta al respecto, uh-huh. y checar eso con nuestros compañeros. Obviamente serán en las asambleas estatales y con los compañeros de base cómo se define la situación. Claro. Pero creemos que sería algo ya muy importante tenerlo, digamos, como propuesta que nosotros podamos discutir. Dígame una cosa, Francisco, los foros sobre el nuevo modelo educativo al que han sido ustedes invitados, ¿no sería el camino más adecuado para conformar una reforma en la que todos estén de acuerdo? No, mira, ahí definimos cada quien ir por su ruta, me refiero a nosotros como coordinadora, sí. Si recordarás, sí. Realizamos un primer foro el uh-huh. día 9 de agosto con personalidades especialistas en el tema de la educación. Pero eso no allana. Estuvo bastante bien. Pero nada más explico. Ajá. Un poco. Y la otra parte. Ajá. Es que nosotros decimos que sobre la mesa de estos foros que a los que convocó la SED, por un lado no está en la mesa de discusión ni ninguna coma de la reforma educativa, y ese es el tema central, que no está ahí, y meternos esta lógica pues es sobre lo que ya decía el propio secretario de Educación, acepten la reforma y de ahí vemos. Así como vemos las cosas, así como lo están planteando tanto el gobierno federal como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pareciera que esto va para muy largo y no va a haber solución. Pues sí, desafortunadamente sí hay algo de eso. Nosotros esperamos francamente que no. Nosotros esperamos que ya próximamente, en los próximos días, hayan propuestas que den salida y que nosotros podamos regresar a las aulas. ¿Hasta dónde podrá aguantar la sociedad, los niños? ¿Hasta dónde podrán aguantar? Bueno, yo creo que hemos hablado bastante con los papás, también les hemos explicado a los alumnos, y hay un compromiso en el terreno de en cuanto esto se reanude, que esperamos que sea lo más pronto posible. Ajá. Necesitamos implementar, desde luego, programas, proyectos de recuperación. Pero finalmente se les pasa el tiempo. O sea, podrán estar de acuerdo los papás, pero se les pasa el tiempo a los niños.
Sí, bueno, aquí yo te vuelvo a reiterar que sí ha sido falta de sensibilidad por parte del gobierno federal en términos de hacernos propuestas. ¿De la coordinadora, no? No, lo que pasa es que no hay ninguna propuesta sobre la mesa, nada. O sea, así como te lo estoy mencionando, no hay ninguna propuesta que nosotros podamos tomar en cuenta y la podamos discutir. Sencillamente nos dicen, a la reforma no se le mueve ni una coma. Por eso le comentaba, Francisco, por eso le comentaba, pareciera que ninguna de las dos posiciones tiende a flexibilizar, ninguna, ni el gobierno federal ni la coordinadora. Y así no se puede llegar. Bueno, yo vuelvo a repetir que nosotros esperamos una propuesta y la podamos discutir. O sea, nosotros hicimos un planteamiento a través de un documento que contiene tres puntos. El punto primero es precisamente el asunto de la abrogación, o vuelvo a repetir, la ruta o la propuesta que tenga que ver con ese tema. Pero al respecto no hay nada, vuelvo a repetir, y entonces, bueno, pues así es muy difícil avanzar. ¿Qué propuesta esperarían, Francisco? Mira, yo creo que puede haber varias, pero no quisiera en estos momentos, porque todavía no es un asunto discutido por parte de nosotros, aportarlo. Lo que sí te digo es que tiene que tener como centro la discusión de las leyes de la reforma. O sea, eso es algo central para que esto pudiera destrabarse. A ver, si entiendo bien, Francisco, y por último te lo cuestiono. La discusión de las leyes de la reforma, o sea, no la abrogación, la discusión y, en su caso, el ajuste de esas leyes. Sí, eso puede ser una propuesta si no los hacen de manera formal. Eso es ya discutible, digamos, ya puede tener una vía de salida por ahí. Eso es una posibilidad, es un escenario. Pues, Francisco, le agradezco mucho estos minutos para Meganoticias TVC y seguiremos pendientes. Mañana toman la decisión. Sí, mañana vamos a definir en nuestra Asamblea Nacional. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Francisco Bravo, integrante de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México.